Buenas tardes a todos y a todas. Primera actividad del año dentro del proyecto La Embarcada Artivista, que es un proceso de participación, investigación y exposición en torno al abordaje de las urgencias sociales de nuestro tiempo. Cada activista pues, consiste en explorar otras maneras de hacer arte, de trabajar con las artes, pero transformar los conflictos que nos afectan hoy día, ¿no? La idea es que fuera una experiencia consecutiva, ¿no? Bueno, a Birgit tuve la suerte de conocerla con otro compañero de... Estaba entonces en Gernika Oratus, Ahmad Ulhaque, y tuvimos la suerte, la serendipia de conocernos en Viena en un viaje que hicimos allá. Ella es la que impulsó el movimiento del teatro del oprimido, porque el teatro del oprimido no es solamente una técnica teatral, no es solamente una metodología teatral, sino que es un movimiento mundial. De Chale, pues también ella viene de Turquía. Y ella dirige el Teatro Boyalikus, que es un grupo de teatro feminista. Ella ha trabajado mucho con las mujeres y tratando muchas causas desde el feminismo a través del teatro del oprimido. Al mismo tiempo, ella también trabaja en India y es parte también del grupo de directoras y directores del Centro de Recursos y Investigación, es Jana Sanskriti, de Calcuta. Me llamo Birgit y estoy muy emocionada por estar aquí. En este momento trabajo mucho también con la opresión internalizada. Entendí que la fuerza de este teatro es la raíz, es en reconstruir las historias. Pero ¿quién lo escribió? Siempre los que dominan, siempre, muchas veces, desde el punto de vista masculino. Nuestro cuerpo es muy importante, es el transmisor de todo lo que nos está pasando. Es todo lo que vivimos pasa por aquí. Paquetes de tres personas. Rápido, rápido. Junta los tres. Buenas noches, Gabón. Miles de refugiados sirios se han reunido en la plaza de Colonia para meter mano a las mujeres. Esto es un abuso. Macho, pero si yo no he hecho nada. ¿Qué te he dicho? Que te calles y que te sientes. ¿Eh? Que estoy todo el día trabajando aquí. No, no te pases. Bueno, es el protocolo. Se desnuda, si no por llevo favor. Nada, si no llevo nada. Ya, lo siento, no sabemos si llevo algo. Y desde fuera damos qué posibles soluciones podrían tener para cambiar esa situación de opresión. At that night, millions are trying to go to the park to protect the trees. Then we go to the park and we occupied it. Enormous kinds of art, performances, everything is changed. Everyone becomes artist. Everyone become journalist. We'll be right back.
pero más bienvenidas, ¿no? A este Foro Internacional de Artilleras que comienza hoy con esta masterclass que nos dará Ana Eslázquez. Este Foro de Artilleras se enmarca dentro de un gran proyecto que se llama La Embarcada Artivista, Arterapia y Activismo. Es un proyecto que nos reunirá una vez al mes en diferentes lugares de Euskadi. La masterclass va a tener como dos partes, ¿no? Habrá una parte más teórica en la que luego habrá también una parte práctica en la que procederemos. A los organizadores de este forum, haber invitado a estar aquí con nosotros. Siempre me gustó trabajar con la aguja y el hilo, con telas, y descubrí que con el hilo y la aguja podía también contar lo que veía, pero además expresar lo que sentía. Con la aguja y el hilo intento separar un círculo en mi vida que está marcado por las inmigraciones y también por las emigraciones. Las artilleras fueron textiles pequeños que hicieron las mujeres durante la dictadura de Pinochet para expresarse y contar lo que estaba prohibido. Tiene que ver con memoria, con testimonio y con todas esas historias que el lenguaje cotidiano no alcanza para nombrarlas. Lo que yo vivo en este momento y elijo este medio para contarlo, a través de este lenguaje de las artilleras, hemos podido provocar a artistas a que encuentren y simpaticen con este lenguaje de expresarse directamente. Yo tomé las artilleras como una técnica para incorporar en mis obras, pero también sentí que yo podía expresar muchas cosas. Ponerlo un poco en un círculo y contar qué nos trae, qué nos convoca. Estudié ingeniería textil y me he hecho todo. Sí, también, si sabes muy bien lo que era, pues. Mi interés máximo es el activismo social y político a través de las artes, de cualquier arte. Por eso tenemos. ¿Podemos a coser? Bueno, dale. ¿Podemos a coser? Tienes que cortar la largura de la media el doble de lo grande que lo quieras. Porque es la cabeza y las patas, todo. Entonces, más o menos para calcular, si tú tienes un muñeco, vamos a decir. Soy Inés Aristimuño, del Faro de la Paz de la Capitalidad Cultural de Donostia San Sebastián 2016. Quería daros la bienvenida. Buenos días, my name is Bridge. And again, you can search under four options: country, type, year, and keyword. So we might just. En primer lugar, va a hablar Esther Vidal. Ella viene de, bueno, ella es de Euskadi, pero ahora vive en Brasil, ¿no? Eso quiere decir que no es que se adapten y se empoderen para adaptarse a las estructuras que existentes, sino a transformarlas. Oye, necesitamos lenguajes diferentes para hablar con las mujeres. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico de género si las mujeres no se atreven a hablar? ¿Necesitan espacios propios? Bueno, voy a poner esto aquí de las arpilleras y sale por ahí. Posteriormente Cecilia, que es de Chile, pero ahora también de Euskadi. Si la inmigración va a la baja y la percepción va ligeramente a la alza, quizás es el momento de hablar de políticas de acogida inclusiva. Quizás es el momento de hablar de temas más complicados. ¿Y cómo hacer que haya una expresión
que no necesite competencias lingüísticas, que no necesite competencias específicas de poseer o lo que sea, sino que yo puedo ir aprendiendo en el camino. Y Antonieta Pardo, también de Chile, en Francia. Al contrario de mi mamá, que no pudo, porque se tuvo que ocupar del cotidiano en el exilio, se tuvo que ocupar de los niños, que éramos tres. Viene este año las conmemoraciones de los 40 años del golpe de Estado en Argentina. Y nosotros invitamos las otras chicas de Argentina a venir compartir con nosotros un taller de artillera. Y ahora invito a nuestros compañeros de Cataluña, ¿no? Que van a hacer la siguiente exposición. Cuando estos grupos íbamos trabajando y luego en un momento nos juntamos todas para ver el trabajo de cada grupo, como nos dimos cuenta de lo similar, ¿no? Porque es la historia de muchas catalanas y catalanes que se fueron cuando la guerra civil, pasaron la frontera y se fueron, pasaron los Pirineos y se fueron a Francia. Primero hablaréis de mandarinas. Pero pasarás muy bien, podrás expresar tus sentimientos, ¿no? Pues era interesante cómo entre ellos también, bueno, se iban dando como mensajes, ¿no? Del proceso, de... Luego la de Itziar Mardanas. Durante el proceso de elaboración de las aspilleras, los niños los que están haciendo van compartiendo emociones. Se ayudan unos a otros. Luego hablarán Neus y Norbert. Doy gracias a Chile por esa inspiración tan tremenda que ahora podemos trabajar en nuestras aulas. Porque los niños traen temas con significado propio. La muerte de un abuelo, una dificultad, incluso la boca de una mascota. Empezamos siendo un grupo local y ahora, a partir de la formación de Neus también por el proyecto de artilleras, es un grupo que integra maestras también de otras poblaciones vecinas. Saludos a todos y a todas, porque de 2 horas de retraso hemos recortado y solamente nos hemos pasado 1/2 hora. Yo creo que respetando un poco... La directora del Museo de la Paz de Guernica y bueno, daros la bienvenida un poco de parte de las organizaciones que organizamos esta embarcada. Esta es la quinta actividad que hacemos dentro de esta iniciativa y la segunda que hacemos sobre el Teatro del Oprimido. Hoy va a ser aquí en Astra hasta toda la tarde y mañana va a ser todo el día en el Elaya Laya Areto. Este es el segundo sobre el Teatro del Oprimido. Esta idea era traer a Maya, que ya está aquí. Amaya Rahamin, de Israel, de Tel Aviv.